Bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de historia del Perú con el tema correspondiente a el gobierno de Alejandro Toledo Manrique entre los años del 2001 y 2006. Poco a poco ya nos vamos acercando a estos últimos años de la República. Cabe destacar que este gobierno se da ya después de la caída de Fujimori, después de la renuncia de Fujimori, el gobierno de Valentín Paniagua, y Valentín Paniagua fue el encargado de realizar las próximas elecciones. Sabemos que Valentín Paniagua gobernó entre el 2000 y el 2001, pocos meses, y en esos pocos meses se encargó también de organizar las elecciones del 2001. En estas elecciones, los principales candidatos y oponentes fueron Perú Posible, como líder Alejandro Toledo Manrique, con su partido Perú Posible, como ya lo mencioné. Tenemos al partido Aprista, con Alan García Pérez, ahí está la estrellita, y Unidad Nacional, en la cual estaba Lourdes Flores Nano. Estos tres partidos fueron los principales candidatos en primera vuelta. Pero quienes llegaron a segunda vuelta electoral fueron el APRA y Perú Posible, Alejandro Toledo contra Alan García. En esta segunda vuelta electoral, quien salió ganador fue, por supuesto, Alejandro Toledo Manrique, venciendo en las urnas, es decir, en las votaciones, al partido Aprista. A partir de allí, el gobierno de Alejandro Toledo significaba una esperanza. El gobierno de Toledo significaba una esperanza. ¿Por qué? Porque ya se había visto toda la época de corrupción durante el gobierno de Fujimori, los Vladivideos, incluso las matanzas que hubo, los delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando las personas votaron por Toledo, creían que iba a haber un cambio. Pero Toledo también se vio involucrado en temas de corrupción, como el caso Conapa y el caso Blue Bay, en los cuales sí estuvieron involucrados también su esposa Elian Carp. Su esposa también Elian Carp. Entonces, si bien es cierto, Toledo era el mal menor, porque ya recuerda que el otro candidato era Alan García, y ya nosotros hemos visto el gobierno de Alan García, hemos visto todo el desastre y el descalabro económico que habíamos vivido con Alan García. Entonces Toledo significaba el mal menor. Ante esto, la población puso mucha confianza en Toledo, pero lamentablemente también se vio involucrado en estos casos que al final terminaron con tumbando la figura que tenían sobre él. Ahí tenemos también uno de sus grandes asesores, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. En cuanto a la situación interna y externa que se va a vivir en el país, van a haber muchos conflictos. Es el caso del linchamiento del alcalde Cirilo Robles en Puno. Esto va a provocar la renuncia del ministro del Interior. Ante este conflicto, se va a provocar la renuncia del ministro del Interior. Luego, se da el famoso andahuaylazo. Este andahuaylazo se oponía, o bueno, quienes estuvieron a cargo del andahuaylazo, pues fue el mayor retirado Antauro Humala, quien tomó la comisaría de Andahuaylas. En este enfrentamiento, hubo seis muertes, cuatro policías y dos que pertenecían al grupo de Antauro Humala. Esto para pedir la renuncia del presidente Alejandro Toledo. También se produjo el famoso arequipazo. El arequipazo
valga la redundancia, en Arequipa, pues, ¿no? En Arequipa se oponían a la privatización de las empresas. Lo que querían Alejandro Toledo era vender las empresas que eran peruanas, en el caso de EGASA y Egosur. Aquí, Egosur, ahí lo corregimos, Egosur. Lo que quería Toledo era vender estas dos empresas a la empresa belga, de origen belga, o sea, de Bélgica, de Bélgica, llamada Tectravel. Ante esto, en Arequipa se opusieron totalmente. Es por ello que Alejandro Toledo tuvo que declinar. Se produjeron un sinfín de huelgas. Un sinfín de huelga, huelga de médicos, huelga de maestros, huelga de trabajadores. Es por ello que Alejandro Toledo tuvo que dar un nuevo, ahí vemos Santa Urmala, tuvo que dar un nuevo estado de emergencia. Para ello, también Alejandro Toledo quiso organizar los partidos políticos. Quiso, de alguna manera, evitar conflictos con otros partidos políticos. Es por ello que emitió la ley del acuerdo nacional, para respetar a los partidos políticos, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, u opositores, pues, ¿no? El respeto para todos los partidos políticos. Y se dio también en el aspecto interno la visita del mandatario George Bush al Perú, que en ese tiempo pues era presidente de los Estados Unidos. Lo recibimos aquí en nuestro país. Otro. En cuanto a la situación externa, se inició la controversia marítima con Chile. Recuerdo, bueno, esto fue mi época de colegio, ¿no? En este conflicto, ¿no? En la cual Chile reclamaba una porción de nuestro mar peruano, que aludía que le pertenecía a ellos. Y nosotros, obviamente, también reclamábamos que ese territorio nos pertenecía. Ahí, mira, lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. La pretensión chilena, lo que decía que a Chile le pertenecía, todo este triángulo, y lo que nosotros decíamos que nos pertenecía, este territorio de acá, toda esta masa marítima. No va a ser hasta años después, hasta más o menos el segundo gobierno de Alan, que va a ser la próxima clase, que recién se va a solucionar este conflicto. Y tal vez lo hablemos un poquito. Pero es con Toledo en donde se inicia esta controversia marítima. Además, que se deterioraron las relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo que pasa es que en este tiempo, el presidente de Venezuela era Hugo Chávez. Hugo Chávez estaba interfiriendo y estaba involucrándose demasiado con la política peruana. Estaba comentando en sus discursos, hablaba sobre la política en el Perú. Entonces, es por ello que el Perú se vio obligado a evitar este acercamiento con el país vecino con el país hermano de Venezuela. Como en Venezuela estaban viviendo una época bastante dictatorial, una época de bastante represión, entonces el gobierno peruano decidió mejor alejarse un poco de Venezuela para evitar alguna malinterpretación de la población, ¿no? Para que no piensen que Hugo Chávez estaba manejando el Perú o estaba influenciando de alguna forma el Perú. Por eso es que prefirieron alejar un poquito las relaciones diplomáticas con Venezuela y su presidente Hugo Chávez. Las obras que destacan del señor Toledo, vienen a ser, por ejemplo, en el ámbito internacional, vienen a ver los tratados de libre comercio. Algo a destacar de Toledo es que implementó o incentivó mucho el comercio en el país. Es por eso que firmó el llamado Mercosur, firmó tratados con México, firmó tratados con Tailandia, firmó la llamada Comunidad Andina e inició el llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto para incentivar, pues,
al Perú a exportar mayores materias primas. Es el caso de Mercosur, ¿no? En la cual estaba Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Es el caso también, por ejemplo, de Estados Unidos, que más adelante, antes de firmar el TLC, antes de firmar el TLC, decidió promulgar la ATPA, que es la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. De alguna manera, esta ley iba a beneficiar a los Estados Unidos en una futura firma del Tratado de Libre Comercio. Luego, promulga la Ley Orgánica de Regionalización para las 25 regiones del país, en las cuales, pues, cada región de alguna manera se volvía en cierta parte autónoma en las decisiones de su región. Y también hubo algunos programas de asistencia social. Es el caso del el programa Huascarán, en la cual se empezaron a entregar laptops, empezar a colocar lo que es el fluido de internet, el fluido eléctrico también a las escuelas, para que hubiese una mejora en la educación. Estaba también el proyecto Techo Propio, en la cual se empezaron a construir viviendas para luego poder otorgárselas a la población, pero a un bajo costo, que hasta el día de hoy funciona. Y también estaba a trabajar urbano, para incentivar, pues, con su propio nombre lo dice, ¿no? Para poder incentivar al trabajo, otorgar puestos de trabajo en algunas entidades, en algunos centros. Esto se llaman los programas de asistencia social. ¿Ve, chicos? Entonces, hasta allí, espero realmente que haya quedado entendido. Y con eso nosotros, el día de hoy, estamos terminando. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Eso es todo, amigos.